pero lo dará esperar la hora. ¿Tienes alguna relación de parentesco con la persona? No, señora, no le conozco de nada. ¿Pero si tiene usted los mismos apellidos? No, señora, ahí se ha equivocado. Yo soy López Pérez y hay que esperar el López. ¿Jura que te dice la verdad? Que le amará a ti mismo. ¡Jure, coño, jure! Pero si acabo de jurar. ¡Que diga juro! ¡Juro, qué mujer más nerviosa! Tiene la palabra de defensa. Con la vena, señoría. ¿Podría usted decirnos qué pasó en el corral de doña Remigia a las 2 de la madrugada? Sí, señor. El señor Salvador iba despistado con la furgoneta y como la puerta del corral estaba abierta, en vez de dar la curva, siguió dos pies y se metió dentro del corral. Como la puerta de atrás de la furgoneta estaba abierta, en la más entra en el corral, salieron todos los guardias corriendo y se metieron dentro de la furgoneta. ¿Y vio usted en algún momento un punto negro? No, señor, yo no vi ningún punto negro. ¿Y en algún momento el señor Salvador salió del furgón? No, señor, se quedó quietecito dentro de la furgoneta hasta que llegaron los civiles. ¿Y en ningún momento apareció ningún punto negro? No, señor, ¿qué punto negro ni punto negro? Allí no había ningún punto negro. No hay más preguntas, señoría. Tiene la palabra en